Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo de amor que tanto me estuvieron pidiendo por las redes, mensajes, etc. Vamos a preguntar la energía de tu persona especial. ¿Qué piensa? ¿Piensa en vos? ¿Se acuerda? ¿Te extraña? Vamos a ver sus pensamientos, el área de su mente, a ver qué energía está vibrando en este momento. Preguntamos al tarot por esa simple pregunta, ese cuestionamiento sobre el pensamiento de esta persona especial. Tres opciones. Opción número uno, Nefertiti, Tarot, Rider White, Holograma. Opción número dos, Tarot de las Hadas, Caracol de cristal. Opción número 3, Flor de Loto de cristal. Y tenemos el tarot Osho Zen. Vamos a sacar la primera carta como oráculo. Esta vez vamos a usar el tarot egipcio, los arcanos mayores. Así que ya empezamos a barajar una opción, perdón, una carta para cada opción. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Ya empezaron a salir las cartas enseguida. Super power está esta mesa de tarot el día de hoy. Antes de empezar con la lectura, con cada lectura, quiero invitarte a un canal que está espectacular, que yo recomiendo personalmente, lo utilizo para meditar, para, bueno, conectar con mis guías. Así que se llama Body Relax, te dejo el link acá arriba en la descripción. Cliquea, entra, suscríbete, dale tu like, compartí. Apoyen a los creadores de contenido que hacen este contenido tan importante para poder conectar con la naturaleza, con tu centro. Así que bueno, también en la descripción del video va a estar el link. Así que bueno, esto fue como un paréntesis. La verdad que es un canal que tiene una propuesta muy interesante y recomiendo personalmente. Vamos a empezar, ¿sí? A ver, ¿piensa tu persona especial en vos? ¿Piensa en ti? ¿Te extraña? ¿Se acuerda de ti? ¿Se acuerda de vos? Vamos a preguntar. Opción número uno me salió. Ya acá tienen una pista para los que saben tarot o los que están estudiando tarot conmigo. Sale la carta del diablo de los arcanos mayores egipcios. En la opción número dos sale el emperador. Y en la tres sale el juicio. Ok, vamos a empezar con Nefertiti, con el tarot Rider White Holograma. Y dejamos estas opciones para dentro de un ratito. Debajo del video vas a tener los minutos de cada opción por si querés saltear, irte directamente a la que conectaste con tu intuición. O puedes leer las tres opciones, eso es lo que yo recomiendo. Con tu objetividad vas a encontrar seguramente algo que es para vos, ¿sí? Empezamos con Nefer, dejamos las opciones en un costadito. Bien, Nefertiti. Dejamos acá el arcano mayor que lo vamos a conectar con toda la lectura. Sí, muy bien. Saben que estas cartas hay que barajarlas así. Bien. Opción número uno, piensa en mí. Vamos a cortar. Miramos el fondo de lectura, 6 de espadas. Sacamos. Voy a leerlas al derecho.
pensamientos. One. Que piensa en vos, no hay dudas que te extrañe también. Me salen las cartas características de esa respuesta. ¿Está? Fondo de lectura. Dejamos acá. ¿Qué veo en esta lectura? Si elegiste la opción número uno. La mente y el pensamiento para esta persona claramente son muy importantes. ¿Sí? Creo que la decisión que ella haya tomado o lo que se haya orientado a seguir fue súper mental. Me sale el rey de espadas, el rey de la mente, es la carta más importante que habla sobre los pensamientos. Me sale el tres de bastos, que es una persona que extraña, pero extraña sus sentimientos. Acá se ve un agua, ¿sí? Es agua. Aunque está medio marrón, pero tiene un significado espiritual claramente. Se ve una situación muy clara. Creo que si esta persona se fue con alguien más o decidió cambiar de pareja, en fin, situación que haya pasado, del cual es muy probable que te hayas sentido traicionado, traicionada, o estés viviendo esa situación o que tu persona especial la vivió, ¿sí? Puede ser una lectura espejo conectada con lo que se adecua a tu vida, claramente, ¿sí? Pero bueno, me sale el tres de espadas, que es la traición en el tarot, acá y en la China. Y es un corazón que está como con dagas, pero por la espalda, se podría decir. O cuando no te la venís venir, ¿ok? Bien. Así que conecta un montón con la carta del diablo. Ya saben que es una carta de situaciones que no se piensan y se llevan a cabo por acciones quizás hasta bastante inmaduras o de solo relacionadas a lo sexual o a los vicios o en fin, acá hay algo que esta persona tiene aparte de sus pensamientos erráticos, ¿sí? O sea, puede hablar de un adicto, puede hablar bueno, de varias situaciones, ya me comprenden lo que estoy queriendo decir, ¿sí? En fin, se ve claro, o sea, es muy probable que quizás esta persona hasta era como muy picaflor y eso fue lo que realmente causó cualquier tipo de derrumbe de la relación, ¿sí? En fin, sale la carta del juicio, ya saben que la carta del juicio habla sobre el regreso de los ex o de la situación divinamente guiada, la expareja o bueno, en fin, también me habla de una relación karmática. Hay mucha intensidad en esta lectura, independientemente de lo que haya pasado y lo fuerte que haya sido la situación. Acá se ve que esta persona piensa en vos de manera recurrente, claramente se acuerda. Y con esta carta digo que es un sí, te recontra extraña. Hasta todavía esas ilusiones de que vuelvan a conectar y a tener un inicio, a regresar. Hay mucho regreso de ex en esta lectura. ¿Sí? Si tu pregunta, por ejemplo, es, ¿va a volver mi ex? Con estas cartas te digo que es un sí. Bien. Acá hay una conexión donde le pide al universo por vos. Y está dispuesto a luchar. ¿Sí? Acá no se dio por vencida esta persona. Aunque su mente esté bastante como desenfocada o desaliñada, o quizás no sea la misma clase de lealtad que querés en tu vida, lo que esta persona te ofrece. Pero bueno, déjame decirte que si estás preguntando si piensa en vos, es un recontra sí.
Sí, se acuerda, claramente se acuerda de lo que pasó, pero quiere que se abra una nueva puerta, una nueva ventana, una nueva chance, ¿sí? De conectar. Claramente es un sí. Y si te extraña, hay cartas muy emotivas. Por ejemplo, tenemos acá el Caballero de Copas, que habla sobre querer reconquistar tu corazón, ¿sí? Lindas cartas, opción número uno, si estabas esperando una confirmación del universo, querías saber sobre esta persona, más que nada si es una conexión de expareja, que es lo que más veo acá que está Nefertiti dándonos como data, ¿sí? Ya saben que es una lectura interactiva de amor, así que puede ser expareja, puede ser alguien que no conoces y querés saber qué onda, querés saber, bueno, en fin. Quien sea esta persona por la que estás preguntando, el vínculo que tengas, piensa en vos y te extraña, ¿sí? Bueno, opción número uno, creo que ya completito. Vamos con la opción número dos. A usar caracol de cristal. Vamos con la opción número 2 y el emperador que representa signo Aries. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español en YouTube, que me sigas en mi fanpage de Facebook Supernova Tarot, que también me busques en Instagram Supernova-Tarot, donde siempre subo diferente tipo de contenido. Te invito también a mi grupo privado Energía Supernova. Debajo del video, en la cajita de descripción, están todos los links, todos completitos para que me puedas contactar. Si querés una lectura privada personalizada, también tenés abajo el WhatsApp de mi centro holístico de terapias alternativas. Así que bueno, te espero. Obviamente compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like. Vamos a empezar con la opción número 2, caracol de cristal. Vemos el fondo de lectura. Siete de espadas. Bien, vamos a empezar. Piensa en mí. ¿Me extraña? ¿Se acuerda? ¿Está pensando en ti? ¿Te extraña? ¿Piensa en vos? Bien. Siete de espadas como fondo de lectura es muy gráfica. Miren lo que es esto. Se está yendo. Mentalmente esta persona se va. O se va de viaje, o se va de tu vida, o se va del mismo pensamiento. Pero acá hay un alejamiento de algo, ¿sí? Bueno, abajo me sale el as de copas. Lo voy a dejar. Dejamos así. Bien, ¿qué ven estas cartas? ¿Cuántas copas? Esta copa del 8 de copas con el 7 de espadas también. Miren que se recontraentiende. Acá es cuando alguien está triste, se va porque por la situación. Como que no se puede hacer otra cosa, ¿sí? Creo que mucha angustia en esta lectura, mucha emotividad. A ver, no quiero que se me malinterprete, ¿sí? Creo que acá se ven mucho expectativa frustrada o situación en la cual no se llega a un acuerdo o entendimiento, ¿ok?
Se ve que hay una situación acá que genera un estrés nivel Dios. Un peso en la espalda que no se pueden sacar. Ambas partes o una de las partes tiene un peso muy, muy pesado, valga la redundancia, que hace que la relación quiebre o tenga quiebras o grietas. No hay dudas que hay amor, no hay dudas que hay sentimientos, pero acá se ve una persona que está muy decidida. Piensa en vos, sí, claro que se acuerda, pero no veo un sentimiento como la lectura anterior, ya de un regreso de reconciliación, sino esta lectura la veo más a seguir manteniendo la decisión. ¿Sí? Se ve que es como decir, están con el caballo cansado, están con el ánimo por el piso. Esta lectura habla mucho de una pareja que recién se disolvió, una separación. Hay mucho bloqueo de redes sociales. Hay esa sensación tengo, esa energía fluye de las cartas, de una persona que está muy cerrada en su pensamiento, donde está como cuando te rodeas de amigos y amigas para sanar, y bueno, estás con la gente que realmente sentís que no va a vulnerar tu corazón. En fin, saben que puede ser lectura espejo, como siempre digo, ¿sí? Pero si el vínculo que tenías con esta persona se disolvió, déjame decirte que realmente es una persona que está muy triste y claramente veo esa energía para esta lectura. Por el momento ya saben que las lecturas son atemporales, que si llegó este video frente tuyo, está divinamente guiado, el universo quiere que tengas alguno de estos mensajes, así que sé objetiva, objetivo y toma lo que realmente va para vos. Más allá, ¿no?, de la energía, de la desilusión, que se ve desilusión, estrés, ansiedad, tristeza, angustia, mucho peso en la espalda sobre una situación. Para él o para ella, sos su reina de oros. Sos como esa persona que te da tranquilidad. Te trae tranquilidad en el sentido lo que es material. ¿Sí? O la persona que materializa de manera rápida algo. Me sale el emperador, me sale la reina de oros. Lo que me dice esta carta, acá tenemos encima de la carta el arcano mayor de la justicia. Independientemente de la situación que estés viviendo, ¿sí? Que sientas quizás hasta que es algo muy desigual o que la situación no vale la pena. En fin, cualquier sea tu pensamiento que te genere esta angustia, déjame decirte que está en tu vida ahora porque es para que vivas una justicia divina. Acá se da una situación de justicia, pero totalmente conectada con lo divino, con los seres ascendidos, con lo que te trae el universo para que vivas, para que aprendas. O sea, acá claramente los dos están viviendo una situación de karma, pagando ese karma. Así que hay que pasarla, hay que atravesar la situación. ¿Ok? Bueno, yo dije que esta carta iba también, es el As de Copas. El As de Copas es el inicio de una relación romántica. Es cuando realmente amas a una persona y querés una relación romántica.
Así que no está nada perdido, independientemente del problema, si ahora estás pasando por una situación de separación, déjame decirte que tenía que pasar esa situación para que tanto vos como la otra persona aprendan algo muy importante. Una vez aprendido eso ya, todo puede cambiar. Pero bueno, esta es la energía de esta opción, opción número 2. Mi respuesta es que sí piensa, que se acuerda, pero que no te extraña de manera positiva, sino que bueno, está atravesando un duelo. Esa es la respuesta. Vamos con la opción número 3. Bien. Flor de loto. Opción número 3. El juicio de vuelta. Lo divinamente guiado. Vamos a usar el tarot Osho Zen. Bien. Tarot Osho Zen, opción número 3. Piensa en vos, piensa en ti, se acuerda, te extraña. Vamos a contar. Ya saben que esa lectura es para cualquier vínculo. Bueno, es una lectura de amor, pero no tiene que ser solo expareja, también puede ser tu pareja o puede ser un amigo o alguien que quiere saber qué onda o qué conexión hay. Fondo de lectura, hacia adentro. Vamos a sacar las cartas. La comprensión, la postergación, transigencia, apego, empezado. Recomiendo este deck para incluirlo entre los decks que tengas de tarot porque es muy espiritual y te da un mensaje muy profundo. Bueno, dos veces la carta del juicio, obviamente no es casualidad. El universo acá te está diciendo, concéntrate que esta situación va a ser favorable. ¿Sí? Y, bueno, habla mucho sobre dejar fluir. ¿Bien? ¿Qué me dice esta lectura? Opción número 3. Bueno, es una persona que, voy a empezar por si te extrañas un recontra así. Se nota que esta persona vive un presente del cual su pensamiento hacia vos es lo único que le da alegría, ¿sí? Esta persona claramente en este momento está teniendo como una apertura mental, ¿sí? Un despertar espiritual. Una comprensión de lo que son las leyes del universo, que claramente no lo tenía y claramente la situación que estés pasando es lo que se lo dio, ¿sí? Se nota que piensa en vos, se nota que lo hace de manera muy recurrente y es como que te ve como un maestro, como una maestra, pero obviamente connotaciones de amor, de pasión, de entrega, pero está como full aprendiendo de vos, ¿sí? Y si no tenés conexión con esta persona, igual está aprendiendo de vos porque claramente todo lo que han vivido o están viviendo le está dejando una enseñanza increíble, ¿sí? Pero bueno, esta persona está liberándose de su jaula mental, así que claramente se ve acá cómo conecta de una manera muy espiritual.
Las proyecciones que tiene con vos son ida y vuelta. Es como dos personas que están súper conectadas, no solo mentalmente, que bueno, esta lectura es más mental, sino de manera espiritual, almática, alma, llama, gemela. Acá hay una conexión de vidas pasadas donde son conscientes ambos sobre eso, donde vuelven a reencontrarse en esta vida para vivir lo que no se ha podido en otras. Claramente acá se ve que acá sí se logra. Se logra esa unión y bueno, en fin, al ser conexión de almas gemelas, si no sabes lo que es un alma gemela, no entendés mucho el tema, yo siempre recomiendo que vean videos de YouTube, que está lleno de gente que sabe mucho y que explica muy bien. Todas las palabras o nombres que no entiendan, busquen, que hay data para quien lo quiera buscar. Y bueno, en fin, se nota eso, se nota la unión de tu gemelo, tu gemela, tu divino femenino, tu divina masculino, perdón, tu divino masculino. Se ve que también, más allá de esta unión que es muy espiritual, te invitan las cartas a fluir, ¿sí? A liberarte de esa presión mental de prejuicios, a no estar pensando que la verdad es una como la ven mis ojos y no más, que claramente esa verdad que tenés mental es súper limitada, así que abrir esa conciencia, nutrirse de toda la info que te da el universo, de todo lo que hay para aprender claramente. Y bueno, en fin, en cuanto a la pregunta que tenemos acá para hacerle al tarot, si piensa en vos es un recontra sí. Si se acuerda, yo creo que desde que se levanta el primer pensamiento sos vos y que te vas a dormir y ese es el pensamiento. Vos. Y te extraña cuando no están juntos. Acá hay mucha armonía. Yo creo que esto es una relación de pareja. Si es una expareja, es una persona que no te dejó de amar, no te dejó de pensar, no te dejó de nada. O sea, claramente está muy conectada aún. Veo más relacionada a una relación que está consolidada, que entienden el propósito que tienen de estar juntos y bueno, en fin, se ve eso, se ve las ganas, ¿sí? Las ganas de proyectar y de fluir. Bien. También, o sea, mucha agua en esta lectura y cuando hay agua ya saben que hay amor, hay sentimientos, hay conexión, hay reciprocidad, hay ilusión y mucho respeto. Se ve acá una relación evolucionada que claramente está divinamente guiada, ¿sí? Me encantaron las lecturas, las tres opciones. Opción número tres, hermosa, hermosa. La verdad que bien, porque es variadito estuvo, ¿sí? Hubo algunos medios altibajos, pero bueno, claramente, sea bueno o malo, siempre es de evolución. Así que gracias, universo, por esto. Me quedo con todas las opciones, saqué algo de cada una. Déjame los comentarios qué te gustó de esta lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Les mando un beso enorme. Hasta luego.